Juan el Bautista aceptó el llamado de Dios para vivir la vida de un profeta. Él vivió en el desierto, se vestía con piel de camello, un, un cinturón de cuero, comía miel silvestre y langostas y predicaba un mensaje fuerte y directo, un mensaje de arrepentimiento y conversión. Y fue precisamente este mensaje que él predicaba lo que lo metió en problemas. Porque él condenaba que el rey Herodes tuviera como mujer a la esposa de su hermano. El rey Herodes lo tomó preso y lo encerró en una cárcel, en una prisión. El que predicó el amor de Dios recibió el odio de los seres humanos. El que predicó la libertad en Cristo recibió prisión del rey. El que predicó amor y paz. Y todas las cosas buenas recibió el odio y la venganza del rey. Pasaron semanas y Juan, que estaba acostumbrado a vivir en la tranquilidad del desierto y ahora estaba en prisión, se sentía cada vez más oprimido por la cárcel. Y sus discípulos le preguntaban, ¿por qué si Jesús era el Mesías? ¿Por qué si él había declarado que Jesús era el que ellos esperaban? no venía a libertar a Juan de la prisión. Estas eran preguntas difíciles para Juan y él sufrió mucho en esa cárcel y finalmente el rey lo degolló, lo mató. La escritura dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Jesús nos advirtió que si nosotros lo seguimos a él, padeceríamos persecución. Y sus palabras todavía son válidas hasta el día de hoy. Hoy vamos a estudiar lo que Pedro dice en cuanto a las pruebas y a los sufrimientos en el nombre de Jesús. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Rafael, es un placer estar contigo. Igualmente, hermano. Y nosotros no estamos solos. Aquí estamos en la presencia de nuestro Dios y, por supuesto, de todos nuestros colegas y compañeros que estamos juntos estudiando su palabra. Amén. Juntos debemos orarle a Dios para comenzar. Correcto. Amante de Dios, te damos gracias porque en Cristo Jesús Amén. tenemos la palabra santa. Amén. Ayúdanos a estudiarla y a tener la perspectiva bíblica que tú nos llamas a recibir. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo sobre el tema de los sufrimientos y la persecución. Capítulo 1, versículo 6 de la primera carta de Pedro. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Johnny, desde el mismo principio de la carta, el apóstol Pedro comienza tocando el tema de la persecución, de las pruebas, del sufrimiento. Eran tiempos difíciles, eran tiempos del imperio romano, eran tiempos de ocupación militar, eh, una fuerza militar que se preocupaba por mantener, no precisamente con amabilidad y tacto, su control sobre la población, sino imponiendo con eh, poder y crueldad para poder gobernar con mayor facilidad. Eh, nosotros hemos leído en... En tratados históricos, en libros, acerca de la persecución del imperio romano, donde torturaban, donde degollaban, donde tiraban a las fieras eh, a, a la gente. Aquí posiblemente se trata de una persecución en frío, no en caliente. O sea,. Eh, Experiencias que podían sufrir los cristianos en aquel momento, en su, en su vivir diario. Le quitaron privilegios. Correcto. Le quitaron acceso. Sí. Eh, posiblemente más parecido a lo que nosotros experimentamos o podemos experimentar que a lo que aquellos mártires experimentaron. De hecho, que eh, no, no siempre los cristianos han sufrido a manos del Imperio Romano, sino muchas veces a manos de, de católicos y protestantes. A, han, han hecho persecución a, a otros cristianos. Correcto. Entonces, nosotros, cuando leemos este pasaje, encontramos que se refiere a las experiencias que nosotros también estamos teniendo. Rafael, y debiste añadir, y te añado contigo a ver qué tú piensas, también nosotros hoy en día nos perseguimos unos a otros. Inclusive, algunas denominaciones persiguiendo a otras denominaciones. Esto es una desgracia. El hecho de que nosotros clamamos el nombre del Señor Jesús debía dar la honra y el respeto para crear el espacio y dedicarnos nosotros no a condenarnos unos a otros, sino a predicar el Evangelio a los que no lo conocen. La predicación del Evangelio debe ser para que todos los que no han escuchado nunca el nombre de Jesús puedan tener oportunidad de salvación y de conocer cómo tener relación con este maravilloso Creador nuestro. Por eso. El hermano Pedro nos recuerda cuál es la persecución verdadera. La persecución verdadera viene del enemigo de las almas, de aquel que quiere destruir nuestra salvación y nuestra relación con el Señor Jesús. Todas las doctrinas son importantes, pero hay unas que son más importantes que otras. La más importante de todas las doctrinas es la salvación en Cristo Jesús. Y esa debe ser la prueba principal para nosotros tener la seguridad de que estamos en la familia de Dios. Por eso tenemos, Rafael, los adventistas del séptimo día, los bautistas, tenemos la santa cena abierta. La cena abierta quiere decir que si llega un bautista a una iglesia adventista, puede tomar la cena en la iglesia adventista, la cena del Señor. Y si llega un adventista a la iglesia del bautista, también puede tomar la cena allí. Nosotros, como protestantes, nos vemos unos a otros como de la familia de Dios y así debemos respetarnos, Rafael. Importante, sí. Vamos a, a continuar la exposición de, de Pedro en los versículos 14 y 17 del capítulo 3. Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os inquietéis. Al contrario. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Johnny, el tema entonces está claro. Nosotros como cristianos vamos a sufrir. ¿Sí? Tenemos al diablo sí. detrás del, del telón de todas las cosas, pero también tenemos personas, seres humanos con los cuales nosotros nos relacionamos, ya sea de lejos o de cerca, ya sean las autoridades que en algunos países son intolerantes. Eh, persiguen a sus ciudadanos cuando eh, salen de, 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 del camino único que ellos tienen para ellos, o sea de la gente que nos rodea, que cambia su actitud hacia nosotros, que es intolerante, que es eh, impositiva y, y, y no tolera que nosotros tengamos una manera de pensar diferente a ellos. No lo podemos evitar. Pero Pedro dice ahí algo. Sorprendente y es, bienaventurados sois. Amén. ¿Qué quiso decir con eso? Nosotros somos bienaventurados, Rafael, porque cuando se nos ha dado el regalo de la salvación en Cristo Jesús, no hay nada que pueda ser más grande que esto. Esto nadie me lo puede quitar. No hay cosa más grande que el poder de la cruz, que la sangre que ha sido asperjada, que lo que dice el hermano Pedro al comenzar la epístola que ya habíamos leído. En lecciones anteriores, esparcidos con la sangre de Jesús. Así que, Rafael, no importa lo que me hagan, no importa lo que me digan, todo esto se convierte en pecata a la minuta, en detalles insignificantes. Por eso nos se recomienda que siempre tengamos los ojos puestos en Cristo, quien nos hizo a todos sacerdotes de Él y profetas en el nombre del Señor. No tengas temor. Yo he sufrido persecución, Yo salí de mi casa con el cepillo de dientes en el bolsillo y nada más. Bajo amenaza de muerte de mi padre. El Señor Jesús hasta aquí me tiene. Gloria sea a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también nos protege a cada uno de nosotros. Amén. Yo, yo creo que eso es lo que quiere decir Pedro para que nosotros entendamos eh, cuando él dice: No, les, no tengas temor. Sí. Bienaventurado soy. Sois. Pero entonces tiene otros con, conceptos aquí en este pasaje. Por ejemplo, uno de ellos es el que vimos en el versículo 17, donde dice, si sí, la voluntad de Dios así lo quiere. Aquí introduce un concepto que puede ser sorpresivo para algunas personas. Correcto. ¿Cómo va a querer Dios que nosotros suframos persecución? Todo en el avance de la misión de Dios. Ahí está la clave, Rafael. Eh, si la voluntad de Dios lo quiere, lo que, lo que está diciendo es... La voluntad de Dios es predicar el Evangelio, que llegue más personas al conocimiento de la salvación. Eso es el meollo, esa es la clave, esa es la agenda, la misión de Dios. Si la voluntad de Dios lo quiere, quiere decir que lo que te suceda puede ser usado para adelantar la predicación del Evangelio. Como en efecto así ha sido con muchas personas, comenzando con el mismo Cristo. Correcto, la sangre de los sí. mártires se convierte en el, fertiliz la, el fertilizante para el nacimiento de nuevos cristianos. Correcto, correcto. Vamos a ver cómo lo pone el libro Ministerio de curación, la página 471. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Johnny, aquí hay un concepto que todos nosotros conocemos, que las dificultades producen en nosotros fortaleza, experiencia, sabiduría, en, en otras palabras, una serie de beneficios. Cuando Dios permite que nosotros seamos probados y pasemos por el horno de la aflicción, para usar ese lenguaje, es porque Dios quiere producir algo positivo. No se puede sacar lo, el, el, ese beneficio positivo. Con la vida fácil. O sea que viendo televisión y permaneciendo el fin de semana en la casa sin salir a hacer nada. Con una limonada en la mano. No se puede crecer espiritualmente. ¿Por qué? Y no se adelanta la misión de Dios. Uh -huh. Porque la única manera de adelantar la misión de Dios es estar en contacto con otras personas. En otras palabras, puede ser un cristiano que hace todos los mandamientos y que cumple todas las cosas y se está metido en el monte o si está escondido en su casa y nunca sale, nunca va a per sufrir persecución, Rafael. Solo recibe persecución el que está en contacto con el otro, el que está en relación, el que está cumpliendo la voluntad de Dios viviendo su vida cotidiana. El llamado de Dios es no que abandonemos la vida cotidiana y nos metamos a un monasterio apartados del mundo. Esa era la opinión de la Edad Media. Una de las opiniones de la Edad Media, meterse a monasterios para ser santos sin contaminarse con el mundo. Eso nos tiene persecución. Tiene persecución el que está viviendo su vida cristiana como afrenta al que blasfema a Dios en relación, haciendo el diario vivir. Sí. Vamos a ver cómo lo pone el apóstol Pablo en el libro Segunda de Timoteo capítulo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, Johnny, aquí está el testimonio, la descripción de Pablo acerca de su vida. Él sufrió una cantidad de experiencias. Dice allí de todas lo libró de Dios. Amén. Ahora. Él no lo dice en el sentido de que yo no tuve ningún problema, siempre me fue bien, me trataron bien en todas las ciudades y me pusieron la carpeta roja y las autoridades salieron a recibirme, llenaron los anfiteatros, me felicitaron y me invitaron a que regresara. Nada de eso. Las experiencias que leemos en la, las descripciones del libro de hechos fue todo lo contrario: piedra, palo y. Toda clase de empujones, castigo, cárceles, gol, golpes, uh, naufragios. Una can... Ahora, Pablo dice que de todas los libró Dios, ¿por qué? Porque él estaba poniendo a Dios primero y siguió vivo y pudo ir a predicar el próximo sermón. Librarnos no es vivir la vida de lujo y estar en comodidad. Librarnos es darnos la oportunidad de volver a predicar, preservando nuestra vida. Y nuestras libertades hasta el punto que nos permite volver a predicar. A menos que quiera que prediquemos en la cárcel, entonces nos mete al calabozo. Pero siempre Dios está dándonos la preservación porque nos permite seguir predicando hasta que termine su voluntad con la vida nuestra. Sí. Estas son las palabras de Jesús en el libro de Mateo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesús no nos prometió a nosotros que seguirlo a Él sería un, una experiencia de completa paz y estar libres de toda dificultad. La vida de Pedro fue una donde Él trató de evitar las dificultades porque... La razón por la cual Pedro negó a Jesús fue para evitar la persecución. Por miedo. Sí. Pero después de que él pasó esa experiencia y, y fue y lloró amargamente, él entendió que haber evitado eso lo metía a él en un problema mucho más grave porque ahora tenía su relación rota con Cristo. Correcto. Pensaba él. Es asunto de prioridades. Sí. La prioridad es la comodidad de la barriga o la comodidad del corazón. Sí. La comodidad del corazón viene con seguir la voluntad de Dios que puede traer incomodidad a la barriga. Tú debes decidir dónde está tu prioridad. Yo y mi casa, en el nombre del Señor Jesucristo y por fe, ponemos la prioridad en el corazón. Estar reunidos con Jesús. Ver sonriendo a Jesús. Rafael, eso es lo que yo me imagino, la sonrisa de Jesús. Y cuando fallo, que fallo a menudo, me imagino la tristeza de Jesús y procuro arrepentimiento. Esa es la clave. Bien, entonces, el, eh, quiero completar el pensamiento de Pedro Johnny en el sentido que él evitó la persecución, logró su objetivo, pero después él se dio cuenta que había traicionado a Cristo, que Jesús lo sabía y se lo había advertido. Le había dicho, me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos veces. Y él dijo que no, eso no va a suceder, no, me, él, antes muero. Él, exactamente, él iba completo con Jesús. Jesús vino para volver a traerlo a él, para reafirmarlo, establecerlo de nuevo y ponerlo en el mismo lugar de donde él había caído. O sea, después de su resurrección correcto, le recitó. Correcto. Y entonces Pedro era un mejor Pedro. Claro. Porque se levantó y entonces él no rehuyó a las persecuciones y a las dificultades y a los sufrimientos. Y por también Cristo. adquirió una gran bondad hacia los demás. Porque cuando uno falla y le perdonan, le es mucho más fácil, está inclinado a perdonar a los otros. ¿Perdonas tú como el Señor te ha perdonado a ti? Esa es la pregunta, Rafael, sí, para la relación pregunta, en la iglesia. Sí, sí. Vamos a leer ahora el versículo 18 en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces aquí está el tema, Johnny, de que la, lo que nos ayuda a nosotros a superar esas experiencias es que nosotros estamos conscientes de que Cristo ya pasó por esto, por mí, por mm -hmm. mi beneficio. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Por el eso que... somos vivificados. Exactamente. Entonces Pedro, obviamente, él pasó esa experiencia. Él, él vio a su Cristo clavado en la cruz por sus errores. Y él rechazó pecados. y, y sí. recibió la recepción sí. nuevamente. Entonces, eh, muerto en la carne, vivificado en espíritu, ese es el mismo espíritu que nosotros recibimos para eh, levantarnos, para animarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a pasar por esas pruebas. Vamos ahora al capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso es, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Johnny, entonces aquí tenemos algo maravilloso. Quiero regresar al pasaje anterior donde el versículo 13, donde dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Fíjate, Johnny, que aquí hay una progresión, sí, sí. que yo pienso que, que ya Pedro había pasado por todo esto, y es algo que nosotros necesitamos aprender. Eh, primero, no nos extrañemos. Las persecuciones, los sufrimientos, los padecimientos por ser cristianos vienen. Ese es el status quo. Pero ahora él está en el punto donde él puede decir que debemos de gozarnos. Él no llegó allí de, desde el punto cero hasta el punto de gozarse en las persecuciones. No, él pasó por lo mismo que todos los seres humanos pasamos. Ninguno de nosotros quiere ser perseguido. No, no. Ninguno de nosotros quiere padecer. Nosotros queremos huirle. Cómodos y gozosos queremos. Exacto. Hacer. Nosotros queremos huirle a la persecución. Esa es la reacción natural del cristiano. Pedro pasó por eso. Él sabía que eso no daba resultado. Negar a Cristo se convirtió para él en una prueba amarga. El, el Evangelio dice que fue y lloró amargamente. Él entendió que en algunos momentos nosotros vamos a tener por nuestra fe y nuestra lealtad a Dios que padecer persecución. Padecer alguna pérdida, padecer alguna injusticia, padecer algún odio que no merecemos, algo malo que no es culpa nuestra. Entonces, de allí, desde ese punto de querer rehuirlo, podemos tal vez pasar al, al, al punto como estaba Job al principio, donde era todo queja: queja, 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 porque él no entendía lo que le pasaba y le exigía a Dios que le contestara qué había hecho él en qué había fallado, en qué había pecado, que se lo demostrara para que Dios permitiera que le sucediera eso. Esa es otra etapa. Pero entonces viene la etapa donde la persona ya aprende a no quejarse. A no quejarse. Bueno, lo que me está sucediendo es la voluntad de Dios. Tal vez uno no entiende, uno no le gusta, uno está... Eh, descontento, preocupado, pero sometido a la disciplina de Dios. Y entonces esta es una etapa más eh, más allá todavía donde él dice gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Siempre él se persigue el gozo. Lo que cambia es la definición de gozo. El gozo no es no tener dolor y estar sentado frente al televisor tomándose la limonada. El gozo es en la cárcel, sufriendo persecución por haber predicado el Evangelio de Jesús. Sí. Pero entonces, pero fíjate la experiencia de Pedro, porque Pedro, cuando vinieron a tomar, eh, cuando fueron al jardín de Getsemaní, cansados de, de la Pascua, eh, de, eh, que habían llegado al jardín donde Cristo va a orar y les dice: Acompáñenme a orar. Pedro no sufrió lo que sufrió Jesús que fue a orar. Pedro fue a descansar. Cuando vinieron a tomarlo preso, Pedro huyó. Se llevaron preso a Jesús. Él no participó tampoco de ese sufrimiento. Cuando estaban en, en el juicio que le dijeron a Pedro tres veces, tú eres uno de ellos, él tampoco participó en ese sufrimiento porque él se deshizo de eso. Y cuando clavaron a Cristo en la cruz, Pedro tampoco fue clavado. O sea que él no participó en un sentido en nada de eso, en nada de eso. Pero entonces él, ya para esta edad, años después, él decía, gócense porque van a participar en los sufrimientos. Es como decir, yo me lo perdí todo porque fui un cobarde, salí corriendo, lo negué, huí. Correcto. Estuve apartado. Me perdí el privilegio de haber sido arrestado con Cristo y mostrarle mi lealtad. Me perdí el gozo de haber sufrido con Él. Pero no se lo perdió siempre. No. Porque nosotros sabemos eh, lo termina? que la tradición dice acerca de, de la muerte de Pedro. Eso es así. Sí. Vamos a ir al, al, al último pasaje que se encuentra en el capítulo 5. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué emocionante este pasaje. Cierto. Porque lo, la, los cuatro resultados eh, o las cuatro obras que Dios hace en el ser humano que está eh, sufriendo es precisamente lo que él experimentó. Dice allí... Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque, Johnny, yo quiero decir que cuando Cristo, el Cristo resucitado, se encontró con Pedro de nuevo, él hizo estas cuatro cosas en el carácter de Pedro, ¿no te parece? En persona. En persona. Por sí. amor particular a Pedro, escogido. Y así, Rafael, te escoge a ti y me escoge a mí. La misma atención que recibió Pedro de uno a uno, la tenemos nosotros de uno a uno a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Cristo sigue haciendo lo mismo por nosotros, pero esta vez por su Espíritu. Rafael, el gozo mío es saber que el Señor me llama. Amén. Y le pido a Él ser fiel a su llamado. El gozo mío es estar en Jesús. Y esa es la invitación que tenemos todos nosotros. ¿Dónde vas a poner tu gozo? ¿En evitar persecuciones o en evitar el desagrado de Jesús? Es nuestra elección. Pedro es nuestro ejemplo que nos apunta al ejemplo eterno, Cristo Jesús. Esa es mi invitación para ti. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de este estudio. Para la próxima semana tenemos el, el estudio titulado Líderes. Siervos, los, los invitamos para que nos acompañen y que Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.